Son 18 minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a De Nuevo en la Mañana. Trajes hechos a la medida con cortes europeos que harán de ti el centro de atención en tu graduación. Guillermo Díaz, Miguel Arias, y se encuentra hoy en una... No es una asignación especial, digamos, está como de reposo. Está como de reposo, tiene un desayuno, exacto. Tiene un encuentro con la prensa porque anoche hizo la entrega de su premio Footbed, que son estas premiaciones que él se inventó para conocer mujeres. No. Entonces, él, en su lugar, hoy nos acompaña mi compañero, valga la redundancia, del programa Chatén que transmitimos por Televento todas las noches, José Rafael Guzmán. Bienvenido. ¿Cómo estás, muchacho? Estoy muy contento, me Qué siento placer un ganador. Levantarte temprano en la mañana. No es un placer. No, digo yo, para nosotros es un placer sacarte de la cama tan temprano. Digo, llegué a 5:25, el señor estaba durmiendo en el porche de la entrada. Ajá, eso es compromiso. Exactamente. Eso es compromiso. Se la jugó. Mira, estás escuchando, toma papá. Estás escuchando, muchacho, ¿cómo se llama el malandro este que trabaja con nosotros también? Alex Goncalves. Estás escuchando Mariela Celis. ¿Qué quiere decir Mariela Santana? Mariela Celis. Tú invitas a Mariela Celis, aquí te hago una suplencia como esta, como lo que estás haciendo tú. Y ella llega sorprendida con el maquillador primero. Llega con el maquillador. A las 11 de la mañana. Y nadie la ve porque es la radio. Y obviamente no va al aire porque es ahora termina el programa. Claro, ¿cómo estás tú, José Rafael? Mira, estoy muy bien, vale. Quiero que sepas que todo lo que hago es. Esta hora lo hago por un futuro digno. Muy bien. Y para impresionarte. Para impresionar al Guille. Chate, mira, Guille. A mí lo hiciste, yo lo hiciste. Sí, no, sí, Chate, sí, sí. Chate es mi jefe, Guille. Okay. Es correcto. Así yo estoy impresionado. Sí, lo vi, lo contraté. Yo veo el programa. No todos los días porque si no. Porque es muy tarde. Pero, claro. Sí, me explota. Pero lo veo después porque lo grabo. Mira, tu papá está escuchando, Rafael. Mi papá te odia. Yo lo sé. Mi papá a mí me encantaría odiarlo de vuelta, pero no lo conozco. No, pero lo vas a conocer. No lo conozco. Mi pero papá siento, te odia. Siento que ya lo odio también. No, me dijo. Me dijo, ¿para dónde vas? Yo le dije, bueno, para el programa Chatén. Ese hombre te va a matar. Te digo hasta mañana. Ajá. Déjalo quieto que él me paga. Te va a matar. Te va a matar. Te está poniendo a trabajar, que es diferente. Es verdad. Que es muy distinto. Chatén salvó mi vida. ¿Cómo se llama tu papá? Se llama Rafael Guzmán. Debe estar oyendo. Rafael, oye, mi, recuerda, hace pocos meses, ¿qué hacía tu muchacho? Nada. ¿Qué estaba haciendo tu hijo? Nada. Absolutamente nada. Era apenas gastar odontólogo. La escasa existencia de papel toalé que hay en alguno que otro abasto y pegándolo mojado en el techo del cuarto. Yo lo saqué de esa miseria, Rafael padre. A tu hijo, José Rafael Junior.
No, pero el gremio de los odontólogos debe estar contento, le quitaron competencia. Sí, no, bueno, ellos, bueno, yo no sé, no hablamos. Mira, vamos a comenzar por el principio. Para las personas que tal vez no te conozcan, hay una obra de stand-up comedy que se llama Mi País, Tu País. Yo estoy allí, que es fantástica. José Rafael Guzmán es uno de los integrantes de ese elenco, junto al profesor Briseño y Led Varela y George Harris, quien habla como una loca desatada y vive en Miami. Ese es George Harris. Por otra parte, desde hace nada, ya aproximadamente unos 4 meses, que comenzó el programa Chatén por Telemen, José Rafael es guionista y es uno de los reporteros del espacio. Y uno de los explotados del espacio. Los reventados. Y además estudiaste odontología. Estudié odontología y me retiré. Chatén me llevó por el mal camino, hizo que dejara mi carrera. Es correcto. Me ofreció unas riquezas. Tuviste un programa que duró 2 días acá en la Mega. Duró 1 mes y medio, Chatén. No, duró 2 días. Duró 2 días. Di la verdad. Duró 2 días, mire, y me compré unos audífonos para estrenarlos en el programa, que duró 2 días. Ajá. Y cuando los fui a estrenar, no pude, ya no iba al aire el programa. Y claro, me los iba a traer. Y entonces se me quedaron. Están negados. Esos audífonos no quieren venir para acá. Quedaron negados. Mira, pero espera un momento. Al menos ustedes fueron sinceros con el título del programa. Se llamaba Solo 2 días por la Mega. Donde solo sea. 2 días. Lo compartías con Led Varela y Maylin Rondón. Ah, ok. ¿Tú no crees, tal vez, si en lugar de Led hubieses hecho este trabajo con Samir Bassi y las cosas habían salido mejor? Samir Bassi. Samir Bassi. ¿Dónde está Samir Bassi? Samir Bassi está con los aguadores desde el año 1524. Se está secando. En Venevisión. Se está secando. No, pero está bien, Samir. Él se superó. Hace muy buen trabajo. Trabajó. Samir Bassi. Bueno, de cualquier forma, muchas gracias por venir hoy tan temprano. ¿Ya me estás votando? No. Estoy agradeciéndote por adelantado, porque no sabemos qué pueda pasar. Además, falta para las 9, no. José Rafael. Entonces, ahora que estoy de buen humor, quiero agradecerte que hayas venido. Gracias. Exacto. A Dios. En caso que en unos pocos minutos pierda yo la paciencia. ¿Qué va a pasar? Son las 6:13, ya estamos de vuelta. De nuevo en la mañana. Esta es la Mega. Thank you.